Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a otro directo más. Continuamos con Hogwarts Legacy, así que siéntense y disfruten del directo, muchachos. ¿Tienes un momento? Necesito tu ayuda. ¿Querías hablar conmigo? Sí, hola. Me llamo Duncan Hobhouse. Es un placer conocerte. He oído hablar de ti, claro está. Enfrentaste a trolls y dragones. Supongo que así parece, pero no sé si es justificado. A veces tiene que ver con las circunstancias. Supondré que tu reputación está justificada, en cuyo caso eres precisamente la persona que necesito. Verás, estábamos aprendiendo a repeler boggarts en la clase de la profesora Hecate, y, por desgracia, el mío tomó la forma de un puffskin. Son adorables. ¿Por qué te da miedo un puffskin? Se ven adorables hasta que uno te mete la lengua en la nariz. Sin importar lo razonable que considere mi miedo a los Puffskins, empiezo a tener fama de cobarde. Algunos incluso empezaron a decirme Dunkin' Puffskin. Lamento oír eso. Las palabras pueden ser muy hirientes. Gracias. Poppy sigue ofreciéndome su ayuda para superar mi miedo, pero me da demasiado miedo aceptarla. En fin. Para colmo de males, se me salió que debo ser más valiente de lo que la gente cree, ya que he estado en el corredor secreto de herbología. ¿El corredor secreto de herbología? Sí. Se rumorea que el profesor de herbología anterior a Garlic guardaba ahí plantas peligrosas. Se supone que ahora está tan infestado que ya nadie se atreve a entrar en él. Esperaba que pudieras ir ahí y traer evidencia que pudiera usar para demostrar que, bueno, yo entré. Digamos que algún tipo de planta excepcionalmente peligrosa. ¿Qué tipo de plantas debería encontrar en el corredor secreto de herbología? No tengo idea, pero ¿has visto el tipo de plantas que cultiva la profesora Garlic? Si el anterior profesor era como ella, imagino que no son precisamente inofensivas. Muy bien, si estoy en la zona, tal vez eche un vistazo. Grandioso, te lo agradecería mucho. Ven a verme si consigues la evidencia. Estaré siempre en deuda contigo. Me gustaría enseñarle Wingardium Leviosa. Se usa para levitar objetos por un lapso breve. Una vez que complete unas tareas previas, venga a hablar conmigo después de clase. Rebelio. 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 Thank you.
Estas raíces secas están a una chispita de convertirse en leña. ¡Rebelio! ¡Con Fringo! Debe ser la entrada al corredor secreto de Herbología. Lazo del Diablo. Parece que prospera en la oscuridad. Tal vez no le guste la luz. ¡Con frío! ¡Incendio! ¡Con frío! ¡Lumos! ¡Rebelio! ¡Lumos! ¡Incendio! ¡Rebelio! ¡Incendio! ¡Rebelio! ¡Accio! ¡Incendio! ¡Rebelio! ¡Accio! Lumos. Rebelio. Lumos. Imagino que un trozo de esa infraestructura venenosa alcanzará para que Duncan demuestre su valor. Parece que el lazo del diablo protegía una especie de cofre. Rebelio. Accio. Incendio. Rebelio. ¡Incendio! ¡Rebelio!
Rebellion. Rebelio. Rebellion. Rebelio. ¿Encontraste algo que pueda probar mi valentía? Hola, Duncan. Tengo la prueba que querías. ¿Eso es una hoja? Debe haber sido una tentácula venenosa gigante. Es más de lo que esperaba. Sabía que eras la persona indicada. Te agradezco que me la trajeras. De nada. Espero que esto te sea de ayuda. Esto acabará con lo de Dunkin' Puffskin de una vez por todas cuando se los enseñe a todos en la sala común esta noche. Esto le enseñará a Everett lo ridículo que era ese apodo. Gracias de nuevo y que tengas un buen día. Yo sí que lo tendré. Gracias por tu ayuda. Ya nadie me dirá a Dunkin' Puffskin.
Belio. ¡Rebelio! Rebelio. Esperaba poderle ver. Ha vuelto. Finalmente, el ministro Spavin habla más de lo que escucha. Vociferaba sobre dragones renegados. No escuchó nada acerca de los duendes. Hablando de eso... Escuche, profesor. Han pasado muchas cosas mientras estaba fuera. El retrato de Eldritch Diggory de la Sala Común me habló de su sobrina nieta, Helen. ¿Su sobrina nieta? Sí, solía ser un auror. Bueno... Me llevó a Azkaban para conocer a Anne Thisbe. ¿Fue a Azkaban? Toda una experiencia. Pero Anne conocía a Richard Jackdaw antes de que muriera. Así que tuve que buscar su fantasma. ¿Quién rayos es Richard Jackdaw? Fue alumno aquí hace mucho tiempo. De todas maneras, me habló de una caverna secreta. Fui allí y justo al lado del esqueleto de Jackdaw, encontré las páginas que faltaban. ¿Halló las páginas? Así es. Y como Jackdaw siguió el mapa que tenían, cuando encontré las páginas, encontré la ubicación en el mapa. Lo crea o no, es una sala debajo de Hogwarts. ¿Por qué no me sorprende? Vamos. Esperaba que dijera eso. Ah, y tendremos que llevar el libro. A propósito, la habitación se llama Cámara de los Mapas. Allí nos espera el retrato de Percival Rackham. ¿Profesor Rackham? Ya quiero conocerlo. ¿Cómo consiguió este Jackdaw las páginas del libro? Obviamente, Peeves debe haberlas robado y Jackdaw se las quitó. Ah, Peeves. Thank you.
¡Rebelión! Y pensar que siempre estuvo aquí abajo. Esto se ve prometedor. Y aquí está Hogsmeade. Por aquí, el bosque prohibido. Y, por supuesto, Hogwarts. Es formidable. Ojalá estuvieras aquí para ver esto. ¡Al perverto! Hola, profesor Rackham. Pusimos el libro sobre el pedestal, tal y como lo pidió. Él es mi mentor, el profesor Fig. ¿Cómo le va, profesor Fig? Y usted, mi joven oyente, ahora ve por qué tenía que volver con el libro. Sí, también veo por qué se refiere a esta sala como la cámara de los mapas. Que haya llegado hasta aquí me dice que posee una habilidad mágica extraordinaria, cuyo potencial y poder se desbloqueará si logra demostrar su valía. La ubicación de cada una de las cuatro pruebas aparecerá con el tiempo en el mapa. Pruebas que le pondrán a prueba y le darán acceso a conocimientos muy valiosos. Pruebas que debe completar por su cuenta. ¿Se acuerda del recuerdo del pensadero que vio en mi cámara de Gringotts? Sí recuerdo ver la memoria, pero no recuerdo todos los detalles. Mi amigo Charles y yo hablamos del traslador y de las pruebas que creamos para quien pudiera ver los rastros de magia antigua. Charles es otro de los guardianes, un nombre que nos concedimos hace siglos, a la luz del conocimiento que hemos estado obligados a mantener oculto, tal vez hasta ahora. Entonces, el pasaje hasta Gringotts desde las ruinas, la cámara, la sección prohibida, encontrar esta sala, ¿nada de eso fue una prueba? Fueron una parte importante del viaje, pero no fueron pruebas en sí mismas. Sin embargo, el hecho de que haya llegado hasta aquí es un buen augurio. Las pruebas fueron diseñadas para garantizar que el poder y el conocimiento que hemos mantenido en secreto durante tanto tiempo no cayeran en las manos equivocadas. Pondrán a prueba sus habilidades, tanto las innatas como las aprendidas. Pero de igual importancia, todo lo que presencie al completar las pruebas dará cuenta de lo que elija hacer con todo lo que compartimos. Deberá tener paciencia. Las pruebas tienen mucho que enseñarle. Llevará tiempo. Me temo que no podemos darnos el lujo de esperar. Llevamos mucho tiempo esperando, profesor Fig. Solo un poco más. Con todo respeto, señor. Si bien no conozco el secreto que guarda, sí sé que mi joven camarada aquí vio rastros. Rastros de una magia oscura, poderosa, ejercida por duendes. Y nos encontramos con un duende extrañamente poderoso usando esa magia cuando nos preparábamos para dejar su cámara en Gringotts. Puede que sea demasiado tarde. Esta es una noticia muy grave.
Joven, ¿confía en el profesor Fig? Sí. Entonces, en vista de su considerable habilidad y de todo lo que ya ha logrado, comenzaremos. Encontrará la ubicación de la primera prueba marcada en el mapa debajo suyo. Aunque el profesor Fig puede ayudarle a encontrar las pruebas, estas solo las podrá llevar a cabo alguien con nuestra habilidad. Le echamos un vistazo. Conozco esa torre. No está lejos. Puede que lo haya visto usted mismo. Creo que no. Quizás su joven camarada no ha viajado tanto como cree. Como su mentor, lo menos que puedo hacer es adelantarme para garantizar su seguridad. Alcánceme tan pronto como pueda. Dijo que conoce esa torre. ¿Qué podría decirme sobre ella? No mucho, me temo. He pasado por allí decenas de veces. Está al norte de Hogsmeade. Recuerdo que parece abandonada. Sin embargo, está claro que la torre esconde más de lo que parece. Lo veré en la torre en cuanto pueda. Hasta entonces, tenga cuidado y no le diga a nadie a dónde va. Aprenda Glacius, el hechizo de congelación. Es una buena forma de enfriar situaciones acaloradas, pero primero necesito que complete unas tareas. Una vez que lo haga, venga a verme. ¡Rebellion! ¡Rebellion! Rebellion. ¡Rebellion! Rebellion. Siempre dije que viajar expande la mente.
de lo que hiciste. Gracias por lo que has hecho por nosotros. ¡Qué buena elección! ¡Gracias por pasar por aquí! ¡Rebelio! Esto podría ser peligroso si no tengo cuidado. Rebelio. Rebelio. No hallaba la hora de ganar.
¡Rebelio! ¡Rebelio! La torre de Sandakar es un lugar intrigante. Imagínate que la vista es preciosa. Eso sí, ni idea de quién es ese tal. Aquí. ¿No estamos solos? Nosotros no. Seguidores de Ranrok. Alrededor de una docena puedo ver. Podrían ser más. ¿No podemos aparecer más lejos de ellos y dentro de la torre? Podríamos, pero no sabemos qué hay en la torre. Aunque más importante aún, quisiera saber por qué están aquí. Instalaron un campamento justo adelante. Sugiero que investiguemos antes de hacer otra cosa. Vamos. Esto no es para nada óptimo. No, no lo es. Por aquí. Y sugiero que usemos el encantamiento desilusionador aquí. No hay que anunciar nuestra llegada. No se deje ver y lance Petrificus Totalus. Supongo que podríamos cargar directamente. Thank you.
refugio. Con Fringo. Incendio. Agio. Con Fringo. No te saldrás con la tuya. Agio. Incendio. Expelliarmus. Con Fringo. Rebelio. Son órdenes de Ranrok. Estas órdenes indican que buscan algo relacionado con los nombres. ¿Qué nombres? ¿Y por qué aquí? Correrá sangre. ¡Expelliarmus! ¡Protego! ¡Incendio! ¡Qué pena! ¡Soy un duende! ¡No! ¡Expelliarmus! Rebelio. No es una coincidencia que encontráramos a los seguidores de Ranrok aquí. Parece que hemos encontrado la entrada. Está cerrada. De apertura. Muy útil. No hay rebelio ahora, pero si no lo aprendes pronto, podremos trabajarlo en el castillo. Por siglos. Nunca he visto que un encantamiento dure tanto. Le doy la bienvenida a la Torre de Hola, profesor. ¿Dijo la Torre de Sambakar? Así es. El profesor Bakar es un guardián que aún no ha encontrado. Me alegra ver que tenía razón al suponer que nos volveríamos a encontrar poco después de nuestro último encuentro. Aunque deduzco por el alboroto que escuché que no le resultó fácil llegar hasta mí. En lo absoluto, profesor. Nos encontramos con duendes fuera de la torre. Que los duendes estuvieran al tanto de mi cámara ya es bastante inquietante. Pero si también hicieron la conexión con esta torre, entonces la amenaza puede ser mayor de lo que pensaba. Mayor razón para que avancemos. Abajo, cerca de la entrada, se abrió una reserva de magia antigua, como las que vio antes. Contrólela para acceder a una puerta. Me temo que no puedo decir más. Ya que el profesor Fig no puede acompañarle, él y yo le veremos en la cámara de los mapas. Recuerde lo que ve. Debemos averiguar cómo se enteraron los seguidores de Ranrok acerca de una torre que alguna vez perteneció a un guardián. Sin embargo, ahora tiene cosas más importantes en las que pensar. Un depósito de magia antigua, si mal no recuerdo. Sí, señor. Usted es muy competente. Lo dejaré todo en sus manos. De todas maneras, tenga cuidado. Lo haré, señor. Nos vemos en la cámara de los mapas. Un depósito de magia antigua abajo, cerca de la entrada.
Hey muchachos, ¿qué tal? Ya estoy aquí de vuelta. Hey Yuyus, ¿qué tal Yuyus? ¿Cómo vamos Yuyus? Muchachos, discúlpeme, pero me fui a hacer unas cositas, pero ya estoy aquí de regreso, ya estoy aquí, así que continuamos con Hogwarts. Rebelio. Incendio. Rebelio. 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 Ya he visto esto antes, en Gringotts y en la sección prohibida. Rebelio. Impactante. Eso debe haber hecho algo. Será mejor ir a ver. Rebelio. Más rastros de magia antigua. Algo debe de ser diferente. Rebelio. Nunca es bueno verlos. Al menos esta vez sé qué esperar.
que el Yuyus pide Fortnite. Sí, Yuyus, sí, Yuyus. Y ya, chicos, tal vez en esta semana estaré jugando un poquito de Fortnite, tal vez. Es que quiero culminar de una vez con Hogwarts, pues. O sea, yo sé que aún me falta bastante, me falta. Por eso quiero seguir con este juego. Está bueno Hogwarts. Pero en un momento caigo con Fortnite. Estas me resultan familiares. ¡Agio! Más estatuas. Con Fringo, Experiales. Incendio. Rebelión.
atención. Rebelio. Parece que debo explorar esta arcada por ambos lados. ¿Qué cambió esa ráfaga de magia en ambas partes de la arcada? Algo debe de ser diferente. Debo ver cómo cambia la habitación cuando entro y salgo de la arcada. No me acostumbro a estos pisos. ¡Rebelio! Expelliarmus!
No me acostumbro a estos pisos. No me acostumbro a estos pisos. Incendio.
incendio. Expelliarmus, con Rotego, con Frigo. Agio, incendio. Rebelio. Rebelio.
atención.
¡Rebelio! Rebelio. Esto no me gusta nada. Yeah.
Rebellion. Esto no me gusta nada. Esto no me gusta nada. Thank you.
Agio. Incendio. Confringo. Thank you.
Confringo. Rebelio. Otro pensadero. Su habilidad para transformar el mundo que le rodea es extraordinaria. ¿Qué pasa? Mi padre no está mejorando. No creo que jamás se recupere de la muerte de mi hermano. Es agonizante ver sufrir a quienes amamos. La sequía fue hace mucho tiempo. Pero el dolor de perderlo está muy arraigado en él, como si hubiera sido ayer. No necesita pilares bonitos, necesita paz. ¿Y si pudiera ayudarle, profesor? Ya hace tanto por su padre, usted... No es suficiente. Quiero quitarle el dolor. Es tentador, lo sé. Usar esta magia que está dominando para transformar más que el mundo físico. Pero las emociones humanas son en sí una potente fuerza. Hasta la bruja más competente y con las mejores intenciones no sabría las consecuencias de manipularlo. ¿Entonces solo se supone que vea cómo el dolor lo destruye? No le corresponde quitar ese dolor. Cada año, un alumno ve en sus hojas de té algo aún más bobo de lo que yo podría imaginar. Señorita Morganach, bienvenida de regreso a Hogwarts, profesor. Tardaré un tiempo en acostumbrarme. ¿Profesor Rookwood? Me dio gusto saber que aceptó el puesto en la clase de defensa contra las artes oscuras. Siéntese, Isidora. Cuéntenos de sus viajes.
Esperaba que usted y los demás vinieran a casa esta noche. Tengo mucho que compartir con ustedes. Sería maravilloso. Se lo diremos a los demás. Muy bien. Nos vemos allí. Otro recuerdo. Ahora tengo que encontrar la forma de salir. Más piedra cristalizada. Debe de ser el camino de vuelta a la cama. ¿Qué tenemos aquí? Estudio en Hogwarts, señor. Él es el profesor Fig. El profesor Charles Rookwood a sus órdenes. ¿Alguien completó la primera prueba? Yo lo hice, profesor Rookwood. Lo vimos en el pensadero en Gringotts, con el profesor Rackham. Sin duda. Así que encontró el traslador para entrar a la cámara del profesor Rackham y descifró el mapa dentro del guardapelo que encontró flotando sobre ese pensadero. Sí. Encontré algo que no puedo identificar flotando sobre el último pensadero. Ah, sí. Encontrará un artefacto similar en cada prueba. Debe mantenerlos a salvo. Los necesitará para completar el viaje que le hemos asignado. Una vez que los tenga todos, le diremos qué hacer con ellos. Excelente. ¿Me puede comentar algo sobre la próxima prueba? Antes de proceder, me gustaría hablar con Charles sobre la situación urgente respecto a los duendes. ¿Los duendes? El estudiante ha visto rastros de una poderosa magia oscura ejercida por los duendes. Junto a su mentor, el profesor Fig, no solo se encontraron con duendes que acechaban fuera de la Torre de San Bacar, sino que también se encontraron con un poderoso duende en mi cámara de Gringotts. Me temo que debemos suspender las pruebas hasta saber más. Nos apegaremos a lo que usted diga, por supuesto. Entonces... Espere, profesor. El nombre Rookwood. ¿Cree que...? Que está relacionado con Víctor. Quizás, pero no podemos saber qué significa, si es que significa algo. Por el momento, dígame lo que vio en el pensadero. Antes de que la bruja del último pensadero, Isidora, se convirtiera en profesora de Hogwarts, discutió con el profesor Rackham sobre usar la magia para quitar el dolor. Esperemos que el próximo pensadero nos brinde más contexto. Por ahora, debemos averiguar qué sabe Ranrock. Seré honesto, no tengo idea de por dónde comenzar. De hecho, creo que conozco a alguien. Vi a Sirona en las Tres Escobas hablando con un duende una vez. Parecían amigables. Bueno, vale la pena intentarlo. Vea lo que averigua. Ah, y no se le olvide. Mis estudios. Sí, señor. Antes de partir... ¿Profesor? ¿Se ha encontrado con rastros de magia en el mundo? Aparte de los que ya hay en nuestro camino. No que lo recuerde. ¿Qué son? Son pruebas de los esfuerzos de los guardianes para manipular el poder de la magia antigua durante nuestro periodo. Si estoy en lo cierto, y suelo estarlo, debería poder utilizarlos para informar y mejorar su propia magia. Gracias, señor. Estaré pendiente de ellos. Ok, muchachos, llegamos hasta esta parte del directo.
cada vez la historia se pone mucho más interesante. Y no se olviden, no se olviden de que las partes de... ¿cómo les digo? O sea, los directos que voy haciendo de Hogwarts, ya 3 o 4 partes ya les he subido a mi canal de YouTube. Así que si quieren ir a verlo, lo encuentran en mi canal. Me encuentran como Larco Gamer. Y bueno, muchachos, yo sí me despido. Espero que les haya gustado. Y nos vemos hasta la próxima. La próxima continuamos con Hogwarts Legacy. Chao, muchachos. Chau.